Hay un agua sangre en la orilla del Guayas y unas cruces que flotan dolientes sobre el agua. Un quejido lamentable por debajo y varias sombras culpables penando en los portales. ¿Dónde están los panaderos, carpinteros, cacaoteros y mecánicos que arrullados por la tarde se reían? Hoy son los restos mortales en el cerro y en el sedimento funerario de la ría. Son los héroes criollos y víctimas populares que cayeron por los sables, fusiles y metrallas a la orden de caimanes hambriadores que no admitían salarios justos ni 8 horas de labores. Son los hijos del estero y los manglares que se han rebelado contra el gorilato y la plutocracia que controlaban el dólar y la banca en el imperio dominante del Estado. Eran los pata al suelo y desarrapados jadeantes que salían de covachas y zaguanes y ya no soportaban la opresión de clase, tanto como la tisis, la bubónica y el desamparo de sus prójimos. Salieron desde la sociedad de carpinteros, cacaoteros, por el Parque San Agustín hacia el centro y avanzaron a la Avenida Olmedo y del fondo de las calles, soldados, clases y oficiales les abrieron fuego. La tropa criminal de Tamayo disparaba a los bultos por orden superior y acorralaban a la masa hacia el malecón al borde de la ría. Los patos cuervos de mal agüero anunciaron la matanza y exhaustos los almendros se ahogaban por el hedor mortecino de los cuerpos junto a las haraposas balandras. Y los rurales colgaban a los peones de los dedos y quemaban las chozas sin clemencia, los zaguanes rellenos de cadáveres y las iglesias cerradas para que no entraran los cristianos. Y entre carga y descarga de pólvora se iban apagando los gritos de misericordia de los masacrados obreros y los cuerpos que cedían blandos eran pisados por quienes fugaban de la muerte. Las mujeres se integraron a la lucha y el cristal femenino de sus voces dulcificaba el canto viril de sus parejas y hacía más hombres a los hombres. Los cadáveres de brazos enredados, de sobacos de vellos ásperos y piernas elásticas quedaban bajo las patas y orines de los caballos, y las faldas revueltas y ensangrentadas de las mártires ya hedían a la baza. Toda una cuadra del malecón estaba cubierto de amortajados cuerpos, y sobre ellos
como perros hurgadores se inclinaban los mílicos asesinos. En la orilla de la ría hedía el vaho del tripaje como de las reses, y los andrajos ensangrentados humeaban en el aire cálido guayaquileño. Hay un agua sangre en la orilla del Guayas y unas cruces que flotan dolientes sobre el agua.